Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más, una semana especial, porque hoy les daré mi mock draft. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram, y ya saben que en Twitch estoy como Canal 49. Ya transmití el día de ayer, ya regresé, señores, así que ahí nos vemos todos los miércoles. Le quiero mandar un abrazote y un feliz cumpleaños a Guillermo Santa Cruz. Me lo pidió desde la otra vez, hermano. Ahí está, feliz cumpleaños, pásatela muy bien y muchos años más. Además, les quiero presentar al nuevo miembro de Canal 49, el nuevo miembro Niner, Floki. Salúdenlos todos, el buen Floki aquí estará de aquí hasta muchísimos, muchísimos años más. Pero vámonos de lleno con el contenido, señores. Mock Draft de Canal 49. Agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! Creo que estamos ya todos de acuerdo en que la situación de Deebo Samuel se ha salido de control. Nuestro aún receptor abierto, o wide back, como él se ha hecho llamar, ha optado por el camino de la presión mediática para exigir un contrato de $25 millones por año a la altura de nombres como Devante Adams, DeAndre Hopkins o Tyreek Hill. Habrá quien diga que lo vale, tomando en cuenta el temporadón que dio en 2021, posicionándolo como Pro Bowler y All Pro en la posición. La verdad es que Deebo fue el eje del ataque de los 49 y eso es innegable. Esta versatilidad de poder jugar como receptor y corredor lo hizo único en su especie, sobre todo por los resultados obtenidos. Habrá quienes piensen que está exagerando y montándose en su papel más de Deebo con V que Deebo con doble E, pues lo de Samuel pareciera más resultado del sistema de Shanahan, del trabajo en el bloqueo de hombres como George Kittle, Kyle Juszczyk o Trent Williams, que realmente de él, pues puramente como receptor, sus números no sustentan la cantidad de dinero que está pidiendo. Y es que aquí es donde entra la contradicción de Samuel, pues ahora resulta que está pidiendo salir de San Francisco no tanto por el dinero, sino porque no quiere seguir siendo utilizado como corredor. Entonces, ¿cómo espera Deebo que algún equipo le quiera pagar esa cantidad si se va a negar a hacer lo que realmente lo hace atractivo y peligroso? Pregunta sin respuesta para un servidor, amigos míos. Recientemente Copper Cup, quien fue el mejor receptor de la NFL en 2021 y que dio una temporada histórica para un receptor abierto, declaró que no espera ser el mejor receptor pagado, simplemente quiere lo justo. Ya está entrenando y quiere ser campeón nuevamente. Y no nos vayamos tan lejos. Nick Bosa está en la misma situación contractual de Deebo. Entra en su último año y si no le dan extensión, se volverá agente libre el próximo año. Pero Bosa se ha mantenido callado, a la espera de un contrato justo y que llegue en el momento indicado. Cuestión de mentalidad, amigos míos. Ahora bien, Deebo está en todo su derecho de pedir lo que le venga en gana. Y si algún otro equipo se lo quiere pagar, mucha suerte y que le vaya bien. Acá no podemos ni cumplir caprichos ni meternos en hoyos financieros por un solo jugador. Bastante ya tenemos con el tema Jimmy Garoppolo o D-Ford. Pero de eso a insultarlo o amenazarlo por medio de las redes sociales es una cosa muy ruin y muy baja. A lo que sigue y nosotros a seguir pensando en el futuro del equipo. Todo indica que el señor Deebo Samuel no portará el uniforme gambusino en 2022. Ojalá me esté equivocando y lo veamos llegar a un acuerdo por el bien de ambas partes. Pero si no es así, espero que la directiva sepa y pueda obtener cosas muy valiosas por un eventual trade del 19 de los 49ers. Y eso es lo que hará realmente atractivo el draft desde la primera ronda, pues estoy casi seguro que la organización no pedirá menos por él. Pero bueno, ya veremos en qué acaba esta nueva novela en la bahía llamada Deebo Samuel. Se acerca la hora de la verdad, el draft 2022 de la NFL está a la vuelta de la esquina. Este próximo jueves 28 de abril presenciaremos la primera ronda y durante el 29 y 30 las 6 rondas restantes. Ya llevamos más de un mes revisando el tema, desde la explicación de qué se trata todo esto hasta revisar los prospectos más atractivos en las posiciones que más adolecimos, perímetro y línea ofensiva. Si han estado pendientes, llegarán bien informados a esta fiesta de la NFL. Y si no, vayan a darle una vuelta a los 5 últimos programas
programas para que lleguen bien informados. Pero bueno, se acerca la hora decisiva para la organización, pues ante una lamentable agencia libre, lo que nos queda es esperar un gran draft y poder encontrar allí piezas que ayuden a mejorar al equipo y poder competir contra los mandones de la NFL en este 2022. 9 selecciones son las que tienen los gambusinos en este momento. Esto puede cambiar incluso antes del draft o durante el mismo. San Francisco podría estar buscando un trade-up para conseguir una primera ronda a cambio de Divo Samuel con equipos como los Chiefs, los Jets o los Leones, que tienen 2 primeras selecciones, las Águilas, que tienen 3 primeras selecciones, e incluso los Jaguares han dicho abiertamente que están dispuestos a cambiar su primera ronda global, aunque no creo que Divo valga tanto, honestamente. Como sea, se torna inesperadamente interesante la primera ronda y el draft en general, porque si la directiva de los 49 sabe mover las piezas, podríamos salir muy bien librados de él. Así que vamos a ver el mock draft de Canal 49. Cabe señalar que este mock draft es pensado en que los 49 no hagan ningún movimiento y seleccionen cada uno de los 9 picks. Segunda ronda, pick 61, Roger McCreary, esquinero de Auburn. De McCreary ya hablamos en el análisis de esquineros. Si tienen curiosidad, vayan a ver el programa, les dejo el link en la parte superior de la pantalla. Sabemos que es un gran jugador en cobertura hombre a hombre, y con la llegada de Charvarius Ward, tal vez sea la pieza que nos está faltando para competir con los cuerpos de receptores de la oeste de la nacional y en general de la NFL. Sé que tenemos a Ambry Thomas, a Emmanuel Mosley o de Demetri Lenoir, pero aunque han mostrado cosas buenas, están lejos de ser la pieza que le hace falta a la secundaria de los 49. La temporada pasada, esta estrella de Auburn se fue con 14 pases defendidos y 2 intercepciones. Su estatura es un problema, pero creo que su habilidad lo puede compensar. Este es mi pick 61 para los San Francisco 49ers. Tercera ronda, pick 93. Thayer Munford, guardia, Ohio State. En la revisión de línea ofensiva vimos muchos tackles, pero este guardia lo estuve reservando para mi mock draft. Este angelito de Ohio State mide 1.98 y pesa 146 kilogramos. Puede jugar como guardia y como tackle izquierdo. Sabemos que Aaron Banks posiblemente ocupe el puesto de guardia derecho, así que quien podría cubrir la salida de Laken Tomlinson podría ser este muchacho. Tiene el cuerpo, el tamaño y la versatilidad para moverse en la línea. Además, se adapta perfecto al bloqueo de zona de San Francisco. Yo creo que podría ser un titular inmediato, pero ya veremos. Es mi pick 93 para los Niners. Tercera ronda, pick 105, compensatoria, Jalen Tolbert, receptor, South Alabama. Conscientes estamos de que la situación de Divo Samuel está en el alambre y creo que eso hará que la directiva busque algún receptor en este draft, y Tolbert me parece un jugador que podría encajar muy bien en el sistema de Shanahan. No digo que pueda sustituir a Divo, pero podría aportar cierta versatilidad a la ofensiva. Mide 1.91 y pesa 86 kilogramos. En sus últimas 2 temporadas ha crecido enormidades. Tiene la corpulencia para ser usado como Divo en el ataque terrestre. Y no, no quiero decir que vaya a ser Divo 2.0 de ninguna manera, pero conociendo a Shanahan y ante la necesidad que tendrá de encontrar quien pueda continuar con el ataque, no descartaría a Jalen Tolbert en su radar. En la universidad promedió 17.9 yardas por recepción, corrió las 40 yardas en 4.49, es conocido por correr muy buenas rutas y puede jugar como slot o como abierto. Creo que puede llegar a estas instancias del draft y para el cuerpo de receptores sería una gran adición como receptor número 2. Cuarta ronda, pick 134, Sam Williams, Edge Ole Miss. No es que crea yo que tengamos urgencia en la línea defensiva, pero es una unidad donde por tradición los gambusinos siempre seleccionan algún jugador para darle profundidad o rotación. Además de que es sabido que Chris Kokurek hace maravillas con lo que le llegue. Y miren, si bien Nick Bosa es inamovible ahí, además tenemos a Samson Ebukam, que no lo hizo nada mal, y con el regreso de Kerry Hyder estamos más que cubiertos, presiento que los 49 irán por ahí en algún momento y creo que una cuarta ronda no es nada descabellado. Mide 1.93 y pesa 120 kilogramos. En su última temporada registró 15 tacleadas para pérdida de yardas y 12.5 capturas de quarterback. Es un talento de tercera ronda, pero no descarto que podría llegar a estas instancias. Sería de gran ayuda para la línea defensiva ante la salida de Arden Key. Así que el señor Williams me gusta para el pick 134 de los de rojo y dorado. Quinta ronda, pick 172, Ben Brown, guardia, Ole Miss.
otro producto de Ole Miss. Me parece un prospecto interesante para una quinta ronda. Mide 1.96 y pesa 142 kilogramos. Brown puede jugar como guardia izquierdo y puede competir por el lugar de Tomlinson. Pero no solo eso, también puede jugar como centro y podría cubrir la eventual partida de Alex Mack, quien aún no decide si jugará en 2022. Tiene experiencia jugando en un sistema similar al de los 49. Más consagrado como centro que como guardia, no permitió una sola captura de mariscal de campo en 432 bloqueos de pase. Brown puede ser un hombre de quinta ronda sin problemas para la rotación de la línea ofensiva. Lo veo como mi pick 172 para los 49ers. Sexta ronda, 187 global, Calum Barnes, selección obtenida de los Broncos de Denver, cornerback Baylor. Corrió las 40 yardas en 4.23 segundos, la segunda marca más rápida en la historia del Combine. Mide 1.82 y pesa 84 kilogramos. Es un velocista más que un jugador, pero esa velocidad no puede ser descartada y es una herramienta que le podría ayudar a mejorar su juego. Es propenso a lesiones, pero ha interceptado al menos un pase en cada temporada en Baylor. Nada impresionante salvo su velocidad y para cómo se las gasta Shanahan, no descarten buscar algo como Tyreek Hill, ya que antes de ser skinny jugaba como receptor abierto. Tendría que ganar algo de peso, pero nada que no se pueda balancear en la NFL. Como sea, un prospecto interesante que me gusta para el pick 187 de los 49ers. Sexta ronda, pick 220 global, compensatoria, CJ Wright, tackle nariz, Georgia Southern. Ante la salida de DJ Jones y la incógnita que sigue siendo Javon Kinlow, la posición de guardia nariz sigue siendo de nadie. La defensa contra la carrera de San Francisco podría sufrir muchísimo sin rotación en esa posición, porque Right Way, a quien trajo San Francisco, no es un jugador de una sola técnica. Se puede mover por toda la línea. Y Wright sí es un tackle nariz nato. Sus casi 130 kilogramos y 1.85 metros lo hacen muy parecido a Jones. Registró 5 capturas de cornerback y algo de presión, pero lo suyo es contrarrestar la carrera, y me parece que podría ser una buena opción para primeros downs o cortos yardajes. CJ es mi pick 220 para San Francisco. Sexta ronda, pick 221 global, compensatoria, Zion McCollum, cornerback Sam Houston State. Una clase tan nutrida de esquineros no puede dejarse pasar, y menos con la necesidad que tenemos en la posición. E insisto, lo que tenemos en este momento no me convence al 100%. Y McCollum me resulta intrigante, con 1.88 metros de estatura y 91 kilogramos. Son una razón de sobra para esto. Corrió las 40 yardas en 4.33 segundos y tiene una longitud de brazos impresionante. Es muy bueno en la cobertura hombre a hombre y pelea el balón cada que lo atacan. El problema es que no es buen tacleador y se pierde en coberturas de zona, además de venir de un programa de bajo nivel. Esto es lo que lo hace un prospecto de sexta ronda, pero creo que con un poco de trabajo podría competir en el equipo. Como sea, es mi pick 221 del draft para el equipo. Séptima ronda, 262 global, compensatoria, Ezra Gray, corredor, Alabama State. Así es, este año los 49 tienen a Mr. Irrelevant, o señor irrelevante, la última selección del draft 2022, y aquí presiento que los Niners tomarán un corredor, apostando a encontrar algo como Jamichael Hasty y tal vez más fuerte. Gray ha mostrado mucha consistencia en su carrera universitaria. Fue capitán del equipo durante los 4 años. También es muy buen receptor y puede jugar como regresador de patadas. Tal vez no sea seleccionado en el draft, pero ese último lugar podría estar reservado para alguien así. En fin, mi señor irrelevante es Ezra Gray. Como todos sabemos, los mock drafts son solo una especie de bola de cristal. Nada de lo que se pronostica realmente sucede en estos 3 días, pero nada perdemos con hacer el intento y ver si le pegamos a algo. Pero más allá de los jugadores mencionados en esta lista, las posiciones es por donde creo que irá la cosa, aunque no descarto algún linebacker o hasta un ala cerrada. Con esta directiva nunca se sabe bien qué pasará. Lo que sí presiento es que el tema Divo Samuel moverá muchas piezas en este ajedrez, y me atrevo a decir que San Francisco podría terminar negociando a Divo más algún otro pick para moverse al primer día de no llegar a un acuerdo en esta semana, pero ya veremos. Estemos atentos a lo que pasará en Las Vegas del 28 al 30 de abril y déjenme en la caja de comentarios sus opiniones y, por qué no, si los tienen, sus mock drafts. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners!
y llegamos al final de Canal 49. Muchísimas gracias, esperemos que les haya gustado este mock draft. Si fue así, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Nos vemos en la siguiente, ya saben que el próximo jueves va a ser live previo al draft, así que por ahí nos vemos. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra y ya lo saben... ¡Go Niners!